los agradecimientos institucionales, porque aquí hay mucha, pues mucha gente atrás que no se ve, ¿verdad? En esta mesa de antropólogas radicales. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Coordinación Nacional de Antropología, especialmente a la doctora Paloma Bocir, y a la subdirectora de divulgación, Noemí Cadena, ¿verdad? Por supuesto, a las autoridades del Centro INA, al director, el doctor Jorge Carrera Robles, y al área administrativa, su responsable, Laura Quiñones, ¿verdad? Y por supuesto, el staff que también estuvo apoyándonos, está Lili Dueñas, ¿no? En la divulgación, y Pepe Fierro, que hizo una parte de, digamos, la... diseño gráfico del evento, ¿sí? Igual quiero, bueno, pues agradecerles a los ponentes que con muy poca intervención aceptaron de buena gana participar en esta mesa, ¿sí? Y a todos ustedes por estar aquí, ¿sí? Antes de comenzar, quiero simplemente narrarles algunos antecedentes de cómo se originó esta mesa. Y es que en el mes de febrero de este año, la Coordinación Nacional de Antropología envió a nuestros correos electrónicos, cosa inédita, ¿verdad? Es la primera vez que nos mandan a nuestro correo una invitación para participar en la organización de alguna actividad académica, dice, de apoyo para investigadores de la dirección de especialidad, en este caso del área de social. Y esa convocatoria fue enviada a partir de Centro SINA y Coordinación Nacional de Antropología. Entonces yo quise tomarle la palabra, ¿verdad? Y fijar un antecedente para que vuelvan, sigan invitándonos en años consecutivos, posteriores. Y por relaciones de amistad que tengo con Luis Vázquez, pues le escribí brevemente, le dije, oye, ¿quieres venir al Centro INA y participar con nosotros? Porque generalmente viene a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, y fácilmente aceptó. Le hice una propuesta, pero él me hizo una contrapropuesta. Y esta mesa panel es parte de esa contrapropuesta, ¿verdad? Entonces, quiero señalar que realmente la idea original de la mesa panel es de él. Él es investigador del CIESAS Occidente y, como ustedes saben, es un enamorado de la historia de la antropología en México y de la arqueología, ¿no? Y lo que en algún momento fue un divertimento para él, como dicen en el Deberán Arqueológico, se ha convertido en parte de su trabajo académico desde hace años. Entonces, él haciendo una revisión de la historia de la antropología en México, se da cuenta que dentro de la historia de la antropología las mujeres están ausentes y se pregunta por qué. Su planteamiento, y aquí lo quiero, digamos, recuperar, es que en el arte, dice, en la historia del arte, pues vemos muchas mujeres radicales, y son radicales porque innovan. Pero esa pregunta, eso que observa en el área del arte, lo trae a la antropología y empezó a preguntarse, pues, ¿qué pasa en la antropología? En la antropología poco se habla o poco se ha reparado en las antropólogas radicales. Algunas de ellas han sido egresadas, han sido alumnas, profesoras, incluso algunas son investigadoras, ¿sí? Y han sido bien reconocidas. Otras, en cambio, dice, se han caracterizado por su radicalidad y en términos estrictamente políticos. En, digamos, su revisión de la historia de la antropología en México, se da cuenta que las mujeres han ocupado pocos puestos como funcionarias, como directoras de distintas instituciones indigenistas, museográficas, ¿no? Las mujeres aparecen ausentes, dice, y hasta desinteresadas en lucir como grandes intelectuales o funcionarias de dichas instituciones. Sin embargo, ellas estaban ahí, como dice Nidia, ellas estaban ahí trabajando en otros planos, ¿no?
incluso muchas de ellas, varias de ellas fueron pre-feministas, son feministas en su accionar, y podríamos llamar que son feministas en un tiempo, el feminismo previo al feminismo en boca. Entonces, la idea de esta panel es pasar revista a 5 de estas mujeres, ¿verdad? Antropólogas, de una larga lista de colegas y compañeras que también no son mencionadas, ¿verdad? Y sirva esta mesa panel como un homenaje para visibilizarlas y hacerlas presentes como sujetos con discursos propios en la historia de la antropología. Vamos a seguir la dinámica que está explicada en los programas, que si no lo tienen, allá afuera pueden tomar uno. Voy a pasar ya la voz, así en el orden en el que está explicado, ¿verdad? En el orden en el que están los exponentes. Le voy a dar 20 minutos, le vamos a dar 20 minutos a cada investigador, ¿verdad? Y les voy a presentar una tarjeta morada, eso es, quiere decir que les quedan 5 minutos, ¿verdad? Para exponer, ¿no? Vamos a empezar siguiendo el programa como he señalado, con el doctor Luis Vázquez León, ¿sí? Una breve nota curricular de Luis Vázquez León. Él es egresado de la licenciatura en Antropología Social de la ENA en 1978, tiene una maestría en Antropología Social en el Colegio de Michoacán en 1987, un doctorado en Ciencias Sociales en el CIESAS y UEDG en 1995 y doctorado en Disciplinas Sociales en la Universidad de Leiden en 1996. Investigador del INAH del 77 al 95, en diversos centros regionales, incluso el del noroeste, ¿verdad? Ahora es investigador del CIESAS del 96 al 2019. Ha tenido una estancia sabática en la Universidad de Tel Aviv y de investigación en la Universidad Católica de Chile. Es autor de Serinio otra vez, la purepechización de los tarascos serranos, publicado por Conaculta. También autor de la Antropología Sociocultural en el México del Milenio, editado por Fondo de Cultura Económico. Por supuesto, la obra maestra, el Leviatán Arqueológico, Antropología de una Tradición Científica, que está en internet. Multitud y Distopía, la Nueva Condición Étnica en Michoacán, publicada por UNAM. Palermo, en sus propias palabras, editado por CIESAS y la Universidad de Puebla, y la historia de la etnología, la antropología sociocultural mexicana, publicada por el Primer Círculo. Agradecer el apoyo que nos ha dado la Coordinación Nacional de la Antropología. Echamos en falta a Paloma, lástima que no estuvo aquí. Y desde luego el director del Centro INA, de Chihuahua. Así me acabo de conocer, y la esperanza en especial, porque nos apoyó mucho con este trabajo. Simplemente quisiera yo decir rápido, antes de entrar en materia, que yo también siento como un homenaje a Margarita Uribe, porque fue pionera de Lina en esta ciudad. Y desde luego fundadora de la Escuela Nacional, de la Escuela de Antropología. Y pues creo que ya ahora empezar a hablar de ella con más énfasis de lo que se ha hecho, incluso ciertos libros de ella. Bien, a mí me ha tocado un personaje peculiar que todavía no termino de investigar. Doña Eulalia Guzmán, de mala memoria en el profesional, toda esta fecha pesa sobre ella un fuerte estigma de que en 1946 hizo un descubrimiento que fue en un falso. Ahora lo sabemos perfectamente después de tres años.
respuesta al hallazgo. Y sabemos que, pues, que cometió ese grave error, motivado entre otras cosas porque nunca tuvo la experiencia como arqueóloga. Ella se autodenominaba como arqueóloga universal. Uno dice, ¿qué quiere decir eso, arqueóloga universal? Bueno, la causa de eso es que ella, como profesional, ella era profesora de formación y varias veces la SEP, y el propio en una época, la envió a Europa a recopilar documentación poco antes de la Segunda Guerra, y en estas ocasiones que ella no tuvo la oportunidad incluso de estudiar en Alemania, ella asistió a muchos congresos de arqueología a nivel mundial. Hay el supuesto, mucha gente lo maneja, de que en realidad, como era mujer, pues no debería haber sido arqueóloga. Quiero decir, supuestamente la arqueología y la arqueología son profesiones androcéntricas, pero hay malas noticias para los que creen eso, porque en realidad son profesiones femeninas. Vean incluso aquí esta pequeña muestra en la que estoy presente, pues todas son. O sea, no es cierto esto, pero es un mito que se ha ido desarrollando. Bien. Lo que traigo para esta ocasión, yo esperaba hablarles mucho de la actividad de la neuralgia antes de lo de Xcatlipan, en 1946. Quería yo hablar de 1916 y 17, pero no he terminado la investigación, todavía la estoy realizando, no he terminado los archivos. Entonces, se me ocurrió hablar, analizar lo publicado hasta ahora sobre la neuralgia y hacer una reflexión historiográfica sobre esto. Y lo que más sorprendido de lo que está ocurriendo alrededor de la figura de doña Eulalia es que con gran celeridad se está convirtiendo en un nuevo icono feminista. Probablemente a todos les va a pasar lo mismo en algún momento. Un icono feminista, según algunas feministas también que van a votar. Y creo que antes de ser feminista ella debería ser un ícono de la mexicanidad. La mexicanidad es un movimiento que existe en este país de los años 40 en adelante, donde se supone que hay que destacar nuestro ser indígena y en particular nuestro ser azteca. Y eso supondría no solamente revivir el símbolo del Cortemo, cosa que hizo con la batalla, sino que incluso se habla de que son este grupo o estas corrientes, son varias, son los hijos del quinto sol, del sexto sol. Y de que va a haber un momento en el futuro en el cual vamos a regresar a Anáhuac, tal como fue en el siglo XV, y vamos a regresar a un paraíso azteca. Es otro mito, por supuesto. Los aztecas no eran tan buenos como todo el mundo dice. Y en realidad, doña Eulalia no se pudo desprender de todo esto. La razón es que tiene que ver con su radicalidad. Y algún arqueólogo, Alejandro Zaratuche, ha dicho que el nombre de Eulalia Guzmán obliga a que uno tome posiciones políticas. Es decir, que no puede olvidarse de la persona cuando tanto uno habla de su obra, y de que además deberíamos hacer un esfuerzo por publicar sus libros. Esta conclusión es un poco sesgada, porque efectivamente la UNAM ha publicado varios libros de ella. Recientemente, con algunos años, hace pocos años, pero lo interesante en todo caso es que en el catálogo bibliográfico de Lina, que abarca de 1939 a 2010, no sé por qué, pero no hay una referencia a una Blaya, y ella publicó en una revista muy gruesa que se sacaba antes en el museo, que se llamaba Anales de Antropología.
ya desapareció. Pero hay varios que trabajan, pues ahí hay involucrados, entonces no hay razón para que alguien la escribiera, y sin embargo la escribió. Creo que tiene que ver con fiscal también, con de todas maneras, había un esfuerzo de parte de la Biblioteca Nacional de Antropología por recuperar más documentación, ordenarla, hacerla pública, de doña Eulalia y sus libros en un fondo llamado Eusebio Lavados. Entonces sí, me acuerdo muy bien que, estando yo viendo el archivo de doña Eulalia, me dijo el director de la biblioteca, son sus palabras textuales: si Eulalia estuviera viva, andaría en las protestas del año. Se estaba refiriendo a lo que había pasado un día antes, bueno, ya pasó más tiempo, pero no, estas preguntas y estas protestas feministas que todos dieron en la televisión. Y claro, eso es una clara identificación con la Eulalia como una feminista radical. Y algunos arqueólogos han seguido en esta línea, particularmente Beatriz Barba, en 1988, arqueóloga ella, publicó una de las mejores semblanzas que se han hecho de Doña Eulalia. Ella hizo historia oral y dio algunos documentos, no a fondo, no de manera sistemática, pero fue uno de los primeros semblanzas, y desde entonces todo este estilo literario se ha convertido en central. Todo el mundo hace semblanzas ahora con Doña Eulalia. Y el gobierno, y esto es a causa de que la SED y el gobierno de Zacatecas, donde era originaria, pues hacen sus propias semblanzas de homenaje. Y hay gran cantidad de semblanzas. Pero no todos dicen la verdad. Algunas incluso lo inventan o rellenan la historia de Doña Eulalia. Por lo que toca a las semblanzas hechas por las arqueólogas feministas, pues yo creo que está resolviendo otro problema que no es el de la Eulalia. Ya han dicho que la ciencia en general es una ciencia masculina, que no hay acceso para las mujeres a la práctica arqueológica, y que la disciplina de la arqueología fue predominantemente masculina hasta que llegó a la Eulalia. Esto tiene que ver con la manera como ella se hizo arqueóloga. Esto que le mencioné al principio de que se consideraba ella misma arqueóloga universal. El cambio mayor que hay al respecto de estas corrientes feministas en arqueología es el día del Luis. Ustedes, si abren en Google, Doña Blanca, se van a encontrar con, sobre todo con un trabajo que es excavar en México o algo así. Se llama Eulalia Guzmán y la imposibilidad de excavar en el suelo nacional. Y ella sostiene que sí, a la Eulalia, los hombres la reprimieron, entre otras cosas porque tiene cuerpo mujer. Entonces era un pecado, no se vio como un pecaminoso que una mujer así hiciera excavaciones. Pero no mencionan que Doña Eulalia hizo excavaciones en Oaxaca, antes. Ella era asistente de Alfonso Caso y fue ayudante de en la Mixteca. Es curioso, pero a partir de las fotografías que se tienen en ese archivo, que son muy, muy buenas, aparece una mujer ahí que todo el mundo confunde con una Eulalia, una mujer rubia, pues, y han dicho que es Eulalia, ¿no? No es Eulalia, Eulalia es una persona. ¿Me pasas a la primera, por favor? Ah, perdón. No, no puedo ver. ¿Quieren? ¿Te pagamos el curso? No, está bien. Esta es Eulalia Hoy, cuando era maestro en 1909. Se siguió en 1909, comenzó a estudiar en 1904. Y es curioso, pero las compañeras arqueólogas feministas dicen que por las fotos, nada más, que muestran, pues que en realidad era homosexual. Y que esto lo compartía con Gabriela Mistral. Yo no sé de esa vida privada de estas señoras, y ni me voy a meter en ello, no me interesa.
pero las feministas sí lo dan hecho. Y bueno, lo más importante, lo que quiero destacar ahora, es cómo se hizo arqueóloga. O sea, hace un momento hablé de que era una, ella misma se nombraba arqueóloga universal, y ella, estando en un congreso en El Cairo, se quedó sorprendida de que efectivamente no había mujer. O sea, ¿no? Y yo me diría, pues, pobrecita, se va a ver al chico palado, pues estaba con todos los viejos ahí. Entonces, pues, pobrecita, pero no. Ella escribió, yo lo encontré en su archivo, y dice: estaba yo realizado, porque yo era la única mujer y me trataban con una especial distinción. Esto es importante porque ocurre hasta las escuelas de ingeniería. Yo lo vi cuando estudiaba ingeniería en el Poli, de la manera como tratábamos a las mujeres, y no es lo que dicen los feministas. Supongo que hay algo de real en el eso. En fin, el punto es que el 3 de septiembre de 1945, si me pasas un poco más de la tía, este es su examen de, como profesora. Este título es raro, muy raro. Porque el 3 de septiembre de 1945, gracias a un acuerdo que hubo entre la SEP y el INAH, las firmas a casa una vez, pero es Alfonso Caso. Y si no me recuerdo, Jaime Torres Bodet, uno de ellos, la reconocieron por requisitos como arqueóloga. O sea, porque había reunido suficientes puntos y requisitos ahora. Yo este mismo proceso lo ocurrió a ella en el 45, cuando hizo su petición para ser veterana de la revolución. Ahorita voy a hablar de eso, en la Secretaría de Defensa. Y efectivamente, se tomaron testimonios y por méritos fue veterana de la revolución. Bueno, ahora menciono otras cosas, porque resulta que el primer arqueólogo profesional que hubo en este país fue Alberto Ruiz Pudillier, que investigó en Chiapas, en Palenque. En Palenque, precisamente. Él se recibió en 1945, pero entró a la escuela en 1938. Y después de eso viene una mujer, inmediatamente, Lorenzo Müller Jacobs, en 1946, y entró en 1941. Y luego, del 45 al 55, comienzan a aparecer mujeres arqueólogas por todos lados. Primero tres de ellas, y ahora la arqueología es una profesión femenina. No digo que feminista, es otra cosa. Es una profesión femenina, abundan mujeres, y en cargos importantes. O sea, si ustedes me dicen que no se les consideró como aptas, pues siempre se les ha considerado como aptas, no sé dónde dicen eso. En realidad, ella, por mérito magisterial, por carrera magisterial, le diríamos ahora sí le dicen maestros, pues ella fue obteniendo méritos y llegó a arqueólogo. Pero en el INAH y en la ENA esto no pasó a esa persona. Quiero decir, pues no era arqueólogo, pero no era estudiante en la escuela de arqueología. Y ya desde ahí hubo problemas. Y entonces eso hizo explosión en Ixcatlipa en 1949, cuando el general Leyva Salazar la pidió para que fuera a hacer excavación, a ella en particular. Y una excavación rarísima. Ahora sabemos los detalles gracias a una investigación que hizo un historiador norteamericano en un libro del 2011 que se llama Los huesos de Cuauhtémoc, forjando la identidad nacional en el México moderno. Lo publicó la Universidad de Nuevo México. Y él se metió a los archivos de Lima. Y esto es muy interesante, porque ella siempre estuvo pidiendo que un tal Margay, un cuerpo arqueólogo, Carlos Margay, fuera a hacer la excavación. Y Carlos Margay desapareció. Nunca apareció después de la excavación. Y todo para decir que Doña Rabia se había equivocado. Debo decir que creo que él fue el que creó el estigma. Porque me encontré en el archivo con 60 copias de su
California, mecanografiados, imagínense en aquella época mecanografiar 60, ¿con qué fuerza va a haber hecho la profesión para que 60 papelitos con carbón tomaran la copia? Bueno, pues él fue el que levantó el chisme, porque lo mató a todos los investigadores de Lina, 60 en aquel entonces, y fueron ellos los que obligaban a darle a muerte. Bien, pero resulta que en 1949 hubo un cambio radical seccional. Así como ahora estamos viviendo uno, también en aquella época hubo uno. Nada más que el que apareció fue yo a la derecha del PRI, me refiero a Miguel Alemán. Y Miguel Alemán nunca se creyó todo esto de los huesos de Cuauhtémoc, nunca lo apoyó. Conocido hizo el general Cárdenas y otros, incluso Luis Echeverría, todavía más reciente. Ella se tuvo que meter al PPS para defenderse porque la acusaron de comunista. Y además había mandado su solidaridad, su apoyo a un comunista norteamericano que había estado en México, a George Novas. Y claro, pues empezaba a pensar que hasta era comunista. No, lo hizo porque era de izquierda, yo creo. Pero el asunto está en que lo de Cuauhtémoc fue el acabose. Volviendo al general Leiva, el general Leiva estaba especialmente interesado en que se encontraran los huesos. Ellos ya sabían que estaban los huesos ahí, lo cual hace pensar claramente que esto fue una patraña. Es algo equivalente a, yo hago la comparación, Gilligan no lo hace, pero luego hago la comparación con Pin Down, no sé si sepan de este caso. Pildown, famoso hombre, Pildown, fue un aliado que se hizo en Inglaterra y con el tiempo se dio cuenta de que había sido un fraude. Y el fraude consistía en que había mezclado huesos de varios tipos. Había huesos de simio mezclados con huesos humanos. Y todo para que todos los evolucionistas cayeran en la trampa. Parece que fue el famoso novelista Arthur Conan Doyle que hizo todo el fraude, y era para poner el título de los antropólogos, y si lo logró, todo el mundo creía en aquel lado. Bueno, pues el general Leiva mandó a su hijo, especialmente, a cargo de 16 militares, a hacer la excavación, al saqueo más bien, y los dirigía a otro militar. Ellos inmediatamente se pudieron hacer los hoyos, tumbaron todo, destruyeron el altar, y se sabe, por el estudio de Gilligan, que Antonio Blaya se salió. O sea, no los podía controlar, no podía organizar con ese grupo de militares. Y se salió de la excavación y ya no estuvo presente durante el descubrimiento. Y el asunto está en que cuando ya la mandaron a llamar, llegó. El Universal tomó, el reportero del Universal tomó una fotografía que es búsquenla, está por ahí en internet, no la traigo aquí, no la busqué bien, pero lo interesante es que la van a encontrar en esa foto con la bandera, como si fuera un niño héroe, con la bandera tapada como rebozo, y lleva entre sus brazos a los huesos. Como si fuera, si hay una, si la pasan mucho, no creo que hay una parecida. Es más adelante está con esto. Creo que es. Pero esta ya es después. Casi llorando. Y yo diría que me atrevería a decir, porque se sabe que ella no estaba de acuerdo con todo esto, tuvo que actuar el papel. Fue el papel el que la obligó a hacer este tipo de cosas. A todos nos ha pasado en la vida que tenemos que actuar papeles que no nos gustan. Bueno, pues así fue que era marchar con la reunión. Y luego de este hallazgo, varias organizaciones patrióticas la apoyaron. Fue un escándalo en todo el país. De hecho, se hicieron tres comisiones gubernamentales para volver a examinar los huesos. E incluso después se grabó el último, lo dirigió Bonfil. Incluso se contrataron historiadores para que dieran los documentos, etc. La historia oral, etcétera, fue una investigación muy interesante.
interesante por lo demás, pero después en la UNAM propusieron que le dieran el honoris causa. Nunca le dieron el honoris causa. Nadie le dio un honoris causa. Y como dice Dilligan, pues Cuauhtémoc sigue enterrado en Iztaccíhuatlán. Les parece una insensatez lo que estoy diciendo, pero se está refiriendo al símbolo de Cuauhtémoc. Efectivamente, sigue siendo un motivo de peregrinación de los grupos mexicanistas. Cada año van a rendir en imagen a Cuauhtémoc. Y como dice Dilligan, ninguna cantidad de deconstrucción académica puede cambiar eso. No lo van a cambiar, hay incluso un oratorio especialmente dedicado a doña Eulalia en la iglesia que escuchó. Después de eso, los antropólogos han abordado el tema. Por ejemplo, Ann Johnson estudió el llamado poder de los huesos. Ella estudió las peregrinaciones a Iztaccíhuatlán. Y resalta algo que sí habíamos pasado de largo, todo lo que puso este historiador, y es que se trata a los huesos como si fueran reliquias, reliquias medievales. Ustedes saben que hubo una histeria en la Edad Media por encontrar reliquias de todo tipo: el Santo Grial, los huesos de quién sabe quién, la sábana real, la sábana real, la sábana sagrada, etcétera, etcétera. Pero por todas partes, pues donde se encontraron huesos de todos tipos. Y en México hay una tradición necrofílica similar: los huesos de los niños héroes, los huesos de este personaje, los huesos de Siqueiro, los huesos. Me encantan los huesos. Por no decir que nos encantan los buenos, los muertos. Lo malo es que miles de personas en este país están pagando caro. Desde entonces se han hecho otras investigaciones sobre los hijos del sexto sol que ya mencioné, e incluso hay todos varios grupos que se están peleando por dominar el santuario. Bien, termino diciendo esto. Hay una excepción en todo esto, y es la historiadora Marta de la Rocha, de Lima. Y ella sugiere un derrotero muy distinto de Olaya, que yo he seguido este camino. Y la propia Eva es feminista, y ella dice que todos son mitos feministas actuales. Dice que actualmente que Eulalia y su hermana eran mucho más mujeres, que fueron verdaderas revolucionarias, mujeres revolucionarias. Cualquier comparación con lo de la pinta, monumento, ustedes lo pueden explicar. Bien, todas ellas se sumaron entre 1910 y 1920 como agentes propagandistas. Hoy quizás nos suene feo esto, incluso los militares utilizan propaganda sediciosa. Después del 68 cambió el sentido de sedicioso. Los sediciosos eran enemigos. En aquel entonces eran los aliados por los que trabajaban a favor del carrancismo, es el caso de doña Eulalia. Pero resulta que Eva encontró agentes propagandistas como doña Eulalia, espías, correos mujeres, soldados, mujeres. Ella le deja la palabra soldados porque no les dice soldadas, porque es un sinsentido. Soldados, maestras, enfermeras, entre los más preparados, entre ellas doña Eulalia. Y a ella no le gusta, por desgracia, ella no quiso meterse en el asunto del espionaje femenino. Yo creo que estaba pensando en matar o en alguna tontería de esas. Digo tontería porque se me hace absurdo. Pero dice esta historiadora de la Rocha, le parece denigrante. No sé por qué diga eso. No obstante, que el carrancismo tenía una unidad, llamaba Unidad de Información y Seguridad, donde estaban escritos los profesores y otros sus espías. Y era un órgano de seguridad, totalmente. O sea, si ustedes ven, pensando en términos más amplios, bueno, estas antecedentes revolucionarios tienen que ver con que los profesores, que ahora lo acaban de ver hace poquito, siempre han estado, así como los artistas,
en contubernio con el Estado. Sí, sí, pueden pelear, y pueden hacer mítines, y pueden hacer, pero dependen de los animales. No son doctores, que vienen de este, de estos antecedentes. Pero dice Eva, sus historias rompen con el estereotipo de debilidad y reclusión hogareña. Ella le entra a una revolución, que era una revolución, ¿eh? Y eso, si no lo entiende uno así, no entiende uno nada. Y creemos que ese ha sido el problema. Todo el mundo deja de lado la situación de la guerra civil en la época de una bandera como en Eulalia, y pues ni consideran la situación que había en Sonora en el momento de los levantamientos yaquis y las operaciones contra los yaquis, donde estuvo en Eulalia, pero también dejan de lado que era una determinada revolución. Apenas se comenzó, más bien no avanzó. Simplemente por ignorancia, me temo, ¿no? Por desgracia, la ignorancia tiene peso. Bien, pues termino diciendo que eran mucho más radicales de los que pensamos. O sea, si estos son feminismo anterior al feminismo, esto era un feminismo radical, por eso estamos aclarando el tema. Este radicalismo nunca desapareció de la personalidad ni el aire, y permite entender por qué fue tan agresiva cuando dijeron que eso no era de Cuauhtémoc. En estas tres comisiones ella vapuleó a todo el mundo. Y en realidad es que estaba de por medio de su amor por México, no su cuerpo, como dicen las intervencionistas. Y termina. Vamos a seguir con nuestra segunda ponente, que es Margarita Orías, Vida y Práctica en la Radicalidad, por Nitia Castorena Sáenz. Una pequeña semblanza, ¿verdad?, curricular. Nitia Castorena Sáenz es estudiante del doctorado en Filosofía, con acentuación en Estudios Culturales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuenta con una especialidad en género y políticas públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido becaria del programa de estímulos a la creación artística David Alfaro Siqueiros en el 2010 y del Fondo Nacional de Creadores en el 2012 en el área de literatura. Textos de su autoría pueden encontrarse en las revistas arbitradas Seimata de la Universidad de Santiago de Compostela, Pacarina del Sur, que está en línea, Reflexiones Marginales, y ella es Premio Chihuahua en el área de investigación en humanidades en 2017 por su trabajo. Estaban ahí las mujeres en los grupos armados de Chihuahua 1965-1972, que está recién publicado, estaba calientito su libro. Entonces vamos a recibirla. Bueno, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por su presencia esta tarde. Bueno, como se puede advertir del título de mi ponencia, tengo el enorme honor de hablar de Margarita Orías, y digo enorme sobre todo por la enormidad de la persona que fue ella. Soy historiadora. Esto puede ser escuchado como la conclusión de un argumento del que se advierten varias premisas. La primera, que soy mujer. La segunda, que estudié historia, o que la siento tan profundamente como para decir que soy historiadora porque amo la historia. Y, aunque es más sutil, una tercera, que poseo la capacidad de definir quién soy, no solo para mí, sino frente a una audiencia. Esta última premisa podría parecer una cosa menor, salvo que no lo es. En cuestiones de mujeres, lo más sutil, aquello que parece desvanecerse en lo cotidiano, es lo más significativo. Estas ideas, así como la relación que guardan con la figura de Margarita Orías, es lo que quiero compartirles esta tarde. Bueno, primero me va a permitir hacer algunas reflexiones sobre la historia. A partir del trabajo de George Duby y Michelle Perrot, titulado Historia de las Mujeres, publicado en la década de los 90, se pusieron sobre la mesa varios y nuevos problemas en la disciplina histórica. El más apremiante, me parece, es el que sugiere que las mujeres necesitan una historia aparte de la historia de la humanidad,
como si fueran un sujeto aparte de la misma. Al respecto, hay una idea preciosa de Virginia Woolf que dice: ¿puede un enfoque centrado en las mujeres añadir un suplemento a la historia sin por ello reescribir la historia? Estas nociones de una historia de mujeres aparte, aunque abonan a la especificidad, a nombrar, contribuyen, tal vez sin desearlo, a perpetuar una idea peligrosa: que las mujeres somos un algo aparte de la humanidad, no una parte de ella, la mitad, poco más de la mitad. Esto lo vemos confirmado desde varios frentes. Hasta hace pocos años, las mujeres éramos parte de los grupos vulnerables, junto con niñas, niños, personas de pueblos originarios, con discapacidad, entre otras. Si bien es cierto que son necesarias todas las acciones afirmativas por parte del Estado para lograr un pleno ejercicio de derecho en condiciones de igualdad, también lo es que la categoría de vulnerable confirma aquello sobre lo que reflexionaba Luceiri Garay en coincidencia con Simón de Beauvoir. Es decir, una mujer nunca es ego, pues no es el sujeto universal. Las mismas autoras proponen que, cito, el femenino nunca puede ocupar a plenitud un yo universal, fin de la cita, pues ya están colocadas siempre en una posición de caso particular, y eso es una situación que incide en la estructuración desde lo simbólico. Si va quedando claro, mi propuesta gira en torno a la reescritura de eventos pasados previamente abordados por la disciplina histórica, pero desde la tradición de la historia política, que se centra en las acciones de sujetos en lo individual. Esa tradición que es esa tradición histórica que implica nombre más apellido más fecha como sujetos aislados, como hechos aislados, como si fuera una realidad que las grandes transformaciones sociales se llevan a cabo por la voluntad de una sola persona, por su voluntad. En esta tradición no solamente no se encontraba a las mujeres, sino que no se encontraba a ni un solo sujeto subalterno. Al hablar de grandes héroes, estos son hombres, poseen algo, en el sentido de posesión, ¿sí?, de poseer algo, y hay de múltiples formas, alguna forma del privilegio, aunque no fuera necesariamente la económica, y tenían una voz finalmente. Sobre esto me interesa atraer la reflexión de Gayatri Spivak, esa que concluye en ese ensayo tan famoso de Puede hablar el subalterno, y lo que ella encuentra es que los subalternos no pueden hablar, no porque no tengan voz, sino porque no existe un espacio de enunciación que permita que su voz sea escuchada. Es decir, aunque les estamos escuchando, no hay nada que nos ayude a interpretar en nuestro privilegio eso que estamos escuchando. En ese sentido, ¿en quiénes centra su atención la ciencia histórica? ¿En sujetos aislados, imbricados en su momento o no? ¿Cómo los dimensiona? ¿Cómo los aprende con H? Este afán necesariamente implica que se reescriban nuevas versiones de eventos previamente abordados desde la historia tradicional, en la que los personajes principales las más de las veces han sido hombres. La historia escrita ahora no puede ser un suplemento ni un apartado optativo en la historia, sino una nueva versión de la misma, por tanto, una reescritura. Y si esta existe, tendremos una historia renovada, plena, posible, y deberán existir conceptos que funcionen para explicarse este pasado y reconstruirlo lo más cercanamente posible. Esta historia planteada, por lo tanto, no puede ser el recuento de las grandes obras llevadas a cabo por las mujeres, sino la exposición de las operaciones de género, que son fuerzas con una presencia y una capacidad de definición en la organización de la mayoría de las sociedades. El piso teórico desde que se observa, obviamente, será la perspectiva de género, y sí de la historia de las mujeres, como se le llama, pero no como un punto y aparte de una historia central, sino como una nueva versión de aquello que fue. Esto implica, además, una reflexión profunda sobre las formas en que las recuperaciones históricas de las izquierdas utilizaban la misma receta que la historia política tradicional, basándose en personajes principales y desestimando la acción e influencia de sujetos en los márgenes. Sobre esto, ¿qué fuentes podrían dar cuenta de estas acciones de las mujeres? Pues es sobre todo la oralidad, ¿no?
lo que implica, la oralidad, perdón, implica una definición originaria, quién habla y para quién se habla. Esto ayuda no solo a una identificación necesaria de interlocutores, sino a ubicar las operaciones del poder en un encuentro dialógico. Es a partir de estos intercambios que se vuelve posible construir historias con palabras, con voces, con narrativas, que nos permiten sumergirnos en la naturaleza propia del humano, el lenguaje. Incluso cuando una persona habla sola, o a modo de posicionamiento, o en un escrito de un diario, le está hablando a un otro. Ahora bien, Margarita Urías Hermosillo, ella se desempeñó como investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue docente y fundadora en Chihuahua de la escuela, en ese entonces era Escuela Nacional de Antropología e Historia, y dependía de ¿Opinco? No. De la ENA México, sí. Y fallece en el año 2000 en Jalapa, Veracruz, siendo todavía investigadora de este instituto. Ella perteneció a uno de los grupos que yo he investigado en un trabajo más amplio, que fue el Movimiento 23 de Septiembre. Este grupo surgió de la división posterior al asalto al cuartel de Madera en el 65. Al parecer, luego de este asalto, el liderazgo se vio confrontado en las personas de Óscar González Eguiarte, quien luego organiza el Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámez, que fenece completamente en el otoño del 68, en la sierra entre Chihuahua y Sonora, y el otro liderazgo, el de Pedro Uranga Robana, quien organiza este Movimiento 23 de Septiembre, que se nombra así en la investigación que hace Laura Castellanos, y también aparece como Movimiento Revolucionario del Pueblo en un breve artículo de Juan Fernando Reyes Peláez. La reconstrucción de este grupo yo la abordo a partir de entrevistas, de algunos archivos, pero hay sujetos muy importantes que integraron este grupo que no pude entrevistar en las circunstancias de esta investigación, que son Marta Cecilia Ornelas Gil, Pedro Uranga Ruana y Saúl Ornelas Gómez. Entonces, entrevisto a otras personas para reconstruir. Este grupo integró en sus filas algunas de las personas que participaron originalmente en el asalto a Madera en 1965. Si bien ninguno de ellos participó tal cual en el asalto por cuestiones circunstanciales, sí formaron parte de un grupo urbano de apoyo al Grupo Popular Guerrillero, que se encargaba de distribuir una publicación que nada me lo ha confirmado, salvo mi intuición. Siento que es el mimeógrafo del profesor Ruiz el que reprodujo la revista que daba cuenta de las acciones del Grupo Popular Guerrillero, porque hasta ahorita solo sé de dos mimeógrafos en Chihuahua, y uno era de él, el papá de Margarita. Entonces, digo, todo el mundo sugiere que era ese que se usaba, ¿no? Y este grupo urbano lo que hacía era precisamente eso, elaborar y reproducir las publicaciones de la editorial Línea Revolucionaria, ¿no? Que hay algunos ejemplares en algunos archivos personales que me facilitaron. Y uno de los aspectos que me parece muy importante de este grupo es que al menos cuatro de los seis integrantes que son detenidos en enero de 1967 en una casa de seguridad en el Distrito Federal eran hijas e hijos de connotadas personalidades de la vida pública de la ciudad de Chihuahua. Esto ya nos da cuenta de un privilegio en el que vivían, ¿no? Por ejemplo, Pedro Uranga Ruana, alias Jorge Treviño, era hijo del doctor Pedro Uranga, cuyo consultorio se ubicaba en la avenida Vallarta y era ampliamente conocido por la población, y además fungió como director de la Escuela de Medicina de la entonces Universidad de Chihuahua, todavía era autónoma. María Cristina González Tejeda era hija del doctor Ignacio González Estavillo, quien además de dirigir el Hospital Neuropsiquiátrico fue rector de la Universidad de Chihuahua y dirigente local del Movimiento de Liberación Nacional, convocado por Lázaro Cárdenas desde el 61. Margarita Urías Hermosillo, hija del profesor Luis Urías Valderrán, director de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua. Juan Fernández Carrejo, alias Sergio Maciel. Saúl Ornelas Gómez, alias Camilo Montes Chavarría. Juan Gallardo Moreno, alias Andrés Fierro Hernández. Y por último, Marta Cecilia Ornelas Gil, alias Clara Treviso, hija del doctor Julio Ornelas Kuschle, primer director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chihuahua en 1954. Al momento de su detención, la Dirección Federal de Seguridad incauta los documentos que el grupo tenía en el departamento y a partir de ellos concluye que el Movimiento 23 de Septiembre es una organización de tipo, cito, revolucionario comunista,
que sigue la línea de Mao Zedong. Fin de la cita. Agrega que su estrategia de lucha se basaba en la creación de focos insurreccionales en diferentes lugares del país a través de la concientización, para posteriormente integrarlos a un levantamiento de masas para tomar el poder por medio de las armas. Cito, a fin de llevar a cabo el cambio estructural que el país requiere, y señala que las condiciones de vida materiales actuales del pueblo de México, así como las contradicciones ideológicas existentes, se prestan para esta finalidad. Fin de la cita. En el resumen, las condiciones estaban dadas, ¿no? Según este mismo informe de la Dirección Federal de Seguridad, los directivos principales del Movimiento 23 de septiembre son puros hombres, no voy a decir los nombres para hablar de tiempo, pero hubo varias personas que no se pudieron entrevistar, pero lo que sugiere el informe es que la alta comandancia del 23 de septiembre solamente incluía a una mujer, todos los demás eran hombres. Eso es la visión de la Dirección Federal de Seguridad. No quiere decir que así haya sido para el movimiento, obviamente tenemos que hacer una crítica de la fuente. Y bueno, aunque su proceso de conformación de este movimiento el 3 de septiembre inició desde finales del 65, con la llegada a la Ciudad de México de Pedro Duranga y de Juan Fernández, su operación consistió básicamente en planeación, vigilancia y entrenamiento. Sin embargo, apenas alcanzaron a tener un periodo de entrenamiento físico en Mineral El Chico, en Hidalgo, lugar que se caracteriza por su altura, y al parecer el movimiento en conjunto se fue a esta localidad a realizar su entrenamiento. Lupita Jacob recuerda que este consistió sobre todo en prácticas militares, lo que incluyó ejercicios de sobrevivencia sin alimentos, y sobre las reglas que tenía el grupo, menciona que se les prohibió fumar y comer cebolla, ¿no? Así dice ella, puras tarugaditas. Lo que indica un desacuerdo frente a estas reglas y o frente a lo que se ordenaba por parte de la dirección. Además del entrenamiento físico, un entrenamiento militar. Cito, nos daba clases de política y luego nos, pues como si fuera un internadito chiquito donde militar, ¿no? Fin de la cita. Según el informe de la Dirección Federal de Seguridad, se da a conocer con la detención de Oscar González Iguiarte y Ramón Mendoza Torres, tras dar muerte a un oficial de barandilla en la ciudad de Chihuahua, en ocasión de su detención se dan cuenta que portaban armas y propaganda subversiva. Posteriormente, en el descarrilamiento de un tren el 3 de abril de 1966, se encontró una manta firmada por el Movimiento 23 de Septiembre en la que, cito, se exhortaba al pueblo de México a defender sus derechos y a no soportar más injusticias. Fin de la cita. Prácticamente todos los integrantes del grupo fueron detenidos en este 1967. Cristina González Tejeda recuerda haber visto el departamento de la Ciudad de México rodeado de policías al momento en que ella iba llegando y vio cómo salían detenidas sus compañeras y compañeros sin poder hacer nada para impedirla. De las personas que habitaban ese departamento, que cumplía con las funciones de una casa de seguridad, solo se conoce de la fachada legal de Marta Cecilia Ornelas Gil, con un trabajo fijo de secretaria bilingüe en las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo, ahí en la Ciudad de México, gracias al cual fue posible la manutención de dicha casa de seguridad. Es particular la integración del grupo, pues fue el mismo número de hombres que de mujeres. Lupita Jacob menciona que antes de la división del grupo, Óscar González Eguiarte no estaba de acuerdo con la participación de esas mujeres en el grupo, pues, cito, lo hacían por puro snob, por puro porque no había un... A lo mejor sí sentían que tenían que participar en la lucha, pero él decía que no tenían nada, ni la mentalidad, ni la preparación política para hacer eso, y que en un momento dado pues iba a ser peligroso, ¿verdad? Fin de la cita. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la única certeza con que se cuenta es que Jacob dijo esto, que no implica que Oscar lo hubiera mencionado. En cualquier caso, ¿qué actitudes de esas mujeres fueron distintas de las de los hombres que llevaron a pensar a Oscar o a Lupita que ellas no tenían ni la mentalidad ni la preparación política? Bueno, sobre esto hubo un periodo de reclusión, ¿no?, de este grupo. A partir de la detención de su esposo, Pedro Urán Garruana, y de su hermana, Margarita Urías, en enero del 67, Paquita Urías Hermosillo, que vivía aquí en la ciudad de Chihuahua, cambia su residencia a la Ciudad de México. Sin embargo, ella menciona que nunca tuvo conocimiento de la existencia del grupo, sino hasta después de su detención, y que de esta se enteró por personas que no recuerda quiénes eran, pero no fue ni por su esposo ni por su hermana. Al llegar al Distrito Federal, se mantiene en un inicio con unos ahorros que ella tenía, se hospeda en una casa de asistencia y dedica su semana completa a las visitas, tanto a Lecumberri, donde estuvieron recluidos Pedro Uranga, Saúl Ornelas, Juan Fernández y Juan Gallardo,
y a Santa Marta Catitla, que en aquel entonces se encontraba en la periferia de la ciudad, para visitar a Marta Cecilia Ornelas y a su hermana Margarita. De estas últimas, recuerda que compartían celda con unas integrantes del grupo de los argentinos, Ana María Rico Galán y una mujer de nombre Teresa. Esa es la que más me gusta. Y bueno, esa es una nota de la muerte de Ana María Rico Galán, porque luego, ahorita en algo que voy a compartir, la hija de Margarita dice que Margarita siempre habló de Ana María Rico Galán, que fue una influencia muy importante política para ella durante su estancia en la cárcel. Paquita se adaptó rápidamente al DF, comenzó a trabajar de maestra y buscó continuar sus estudios en Derecho, pero tras darse cuenta que el ambiente de esa escuela en la UNAM era muy difícil, luego del 68 decidió estudiar mejor políticas públicas. En cuanto a sus visitas a los reclusorios, ella hacía comida para llevarles en cada ocasión y recuerda que la señora de la casa de asistencia siempre fue muy solidaria y le prestaba sus ollas para poder preparar estos alimentos. Cuando salió Saúl Ornelas Gómez, este llegó a hospedarse en esa misma casa de asistencia y todas estas redes de solidaridad que se tejieron alrededor de las mujeres, cuya situación de vida cambió drásticamente por la participación de sus padres, parejas o hijos en grupos armados, es recurrente en la mayoría de estos casos. Además, es de notar que no solo redes de solidaridad no involucradas en los movimientos sociales o grupos armados fueron tejidas, sino también redes involucradas en estos movimientos. Lourdes Estrada Gallegos sabía de las visitas que Diego hacía de Cumberbi, Diego Lucero, a presos políticos cuando estaban en el DF. Probablemente algunas de estas visitas se pudieron realizar a los integrantes de este movimiento 23 de septiembre. Paquita no solo fue un apoyo constante para los integrantes del movimiento recluidos, llevándoles comida, ropa, libros y cualquier cosa que se les ofrecía, sino que fue un apoyo de activismo para el acompañamiento de los casos judiciales y para conseguir los fondos necesarios para pagar las fianzas en los casos que así se requirieron. En estas actividades, ella realizó un viaje a Chihuahua para juntar fondos para el pago de la fianza de Saúl Ornelas Gómez y en esa ocasión no juntó el dinero en efectivo que se necesitaba, pero consiguió una donación de un cuadro del pintor Alberto Carlos y con ello organizó una rifa de la obra con la que finalmente se completó la fianza de Saúl. Los primeros en salir fueron Pedro y Margarita, sin embargo, a su salida, la relación que existía previamente entre Pedro y Paquita se disolvió. Dice Paquita de esto, éramos una pareja dispareja. En el caso de Margarita Ulises Hermosillo, la referencia con la que se cuenta más cercanamente es de su hija Luisa Pardo Urías, quien dice que su madre siempre fue muy hermética en cuanto a emociones. Sin embargo, sobre los eventos vividos durante su detención, Luisa conoce los pormenores. Por ejemplo, de las torturas que sufrió ella, incluso aquellas de carácter sexual, sabe también que ella fue obligada a presenciar la tortura a sus compañeros y que desde la perspectiva de Luisa eso fue algo que le afectó mucho. Margarita no aparece nombrada en ninguna parte del informe de la Dirección Federal de Seguridad elaborado por Fernando Gutiérrez Barrios y no se cuenta con información suficiente para inferir las razones de esta omisión. Sin embargo, con las acusaciones de represión y desaparición en contra de Gutiérrez Barrios durante su desempeño en la Dirección Federal de Seguridad, puede ser probable que Margarita hubiese estado en un alto riesgo de desaparición. La duda sería entonces, ¿qué circunstancias hicieron que fuera entregada a la Procuraduría Federal y presentada en Santa Marta Catitla luego de 5 días de una detención arbitraria? La reconstrucción que hago a partir de lo que comenta su hija sobre ella, Luisa, es Luisa Pardo Urías, su hija, y ella empieza con todo un trabajo de investigación sobre la figura de su mamá. Su mamá muere cuando ella tiene 17 años, ¿no? Y ella decide no abandonar la casa materna luego de esto. Margarita muere de cáncer y empieza a preguntar a familiares. Bueno, sobre el mirar el chico, dice Luisa, ahí hacen un entrenamiento, ahí entrenan y hay una casa de seguridad que parece que rentan como por 100 pesos al mes, una cosa así. Entonces, pues mi mamá parece que se superentrenaron. Me parece que me dijo mi tía Paquita que un día que la vio, mi mamá tenía un piernón, así de que estaba súper fuerte y que hasta se sorprendió porque mi mamá siempre había sido muy delgadita y muy finita y muy cuca. Y de repente llega y mi mamá ya está toda fuerte, ¿no? Después se fueron a Guerrero, fueron a ver a Lucio Cabañas para proponerle hacer un centro de operaciones ahí, ¿no? Que eso es muy con muchos de los grupos armados en los 60s y finales de los
finales de los 60 fueron a buscar a Lucio Cabañas o le proveían de armas, como el caso de los comandos armados aquí en la ciudad de Chihuahua, y pues parece que Lucio, dice Luisa, Lucio los mandó a la chingada, ¿no? Cuando regresan de esa visita es justo cuando detienen la casa de seguridad. Entonces, haberlo ido a visitar les puso en riesgo, ¿no? Avisa dónde está la casa de seguridad. Dice, además, Luisa, lo que tengo muy claro es que mi mamá vio la tortura a Pedro, que era el esposo de su hermana, pues, y que eso a ella le afectó muchísimo. Después estuvo en Santa Marta, y se la llevan a Santa Marta a Catilla. El papá de Margarita Olías renunció a la normal cuando apresaron a Margarita, y el dicho de él, según Luisa y la familia, es: yo no voy a trabajar para un gobierno que apresa y tortura a jóvenes. Y se fue a México, parece que tenía la posibilidad de aminorar la pena de mi mamá, dice Luisa, o de sacarla, no lo tengo muy claro. Y que mi abuelo le dijo a mi mamá: oiga, pues usted quiere hacer la revolución, no ha aprendido nada, y se va a quedar aquí a aprender a hacer la revolución. Entonces, eso que podía haber hecho él como su papá para sacarla antes, no lo hizo, ¿no? Para dejarla ahí, y lo que se hacía, además de visitarla, era llevarle libros, ¿no? Dijo: yo no la voy a sacar, se va a quedar aquí a que aprenda a hacer la revolución. Dice la misma Luisa de su abuelo, era súper duro, ¿no? Y agrega: mi abuelo tenía ideas muy revolucionarias, o sea, desde la educación. Entonces, pues por muchos lados, yo siento que hubo una influencia muy fuerte para que mi mamá se lanzara a las armas, pues. Y además, mi mamá vivía en una adoración por su padre muy tardona. De la cita. Entre otras personas que ella entrevista, ¿no?, para reconstruir a su mamá, fue a Héctor Aguilar Camín, que fue novio de Margarita Urias mucho tiempo, y Luisa lo referencia a él cuando él dice: es que yo no puedo creer que tu mamá trajera pistola. Y agrega Luisa: mi mamá traía pistola durante mucho tiempo en los 70s ahí en México. Y cuenta una anécdota. En una fiesta, una vez, a una amiga suya, un güey la estaba molestando, y mi mamá lo corrió en la casa a grito pelón. Y el güey se fue, pero cuando salieron de la casa, el güey se dan cuenta que le había quitado los tornillos a las llantas, los vidrios. Entonces ella se había regresado a la fiesta, fueron a buscarlo, y mi mamá dijo: ahorita vengo, voy a buscarlo para que me regresen los vidrios. Entonces mi papá se quedó afuera con la amiga a la que este hombre había molestado, y entonces me dice mi papá: pues la esperábamos y la esperábamos, y pues no salía y no salía tu mamá hasta que nos metimos. Y entonces encuentro a tu mamá con el güey sentado y tu mamá diciéndole: te voy a matar, apuntándole con la pistola. Conozco pocas mujeres tan violentas como tu mamá. Y dice Luisa: mi mamá era muy rigurosa, no era una tonta idealista, no era una mujer casada con los dogmas, al revés, era una mujer muy práctica y muy crítica y muy humana. Yo creo que mucho de lo que le dolió, como a muchos otros, fue darse cuenta del nivel de crueldad y del abuso de poder que puede existir. Y bueno, con esto cierro mi compartición. Creo que tiene que ver la participación de Margarita y de otras que ahora nombramos con nombres y apellidos, pero que lo que reflejan son procesos. Lo que estamos haciendo ahora es nombrar algo que ya de por sí estaba en el pasado, pero que no se les había dado nombres, y más que acciones aisladas, ¿no?, de lo que fueron sus vidas, creo que es importante poner el acento en los procesos de los que fueron parte, lo que implicaría esta reescritura que les proponía al principio. Gracias. Jacqueline Aparicio Álvarez es analista de programas sociales de la Ciudad de México, es profesora de posgrado y licenciatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctoranda de la misma institución, visiting scholar en the State University of New York en el 2016, es maestra en antropología social por la ENA en la Ciudad de México, con la investigación de la primera resistencia indígena exitosa en contra de una compañía transnacional en Olintla, Sierra Norte de Puebla. Es licenciada en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus temas de estudio son antropología política, conflictos socioambientales, migración y comunidades indígenas.
En la actualidad desarrolla la tesis de doctorado haciendo un análisis transnacional sobre la introducción y circulación empresarial de mercancías étnicas mexicanas a Estados Unidos por vía legal, realizando etnografía multisituada en la Mixteca Poblana, en México, Nueva York y Chicago. Su trabajo se titula La antropología desde la mirada de Calista Guitera, Los peligros de un alma radical. Buenas noches a todos, es un gusto estar aquí en la en Chihuahua y poder compartir con ustedes todos estos trabajos que a nosotros nos enriquecen como antropólogos, como historiadores, como etnólogos. Y en este caso quiero presentar el trabajo de Calixta Guiteras. Ella es una antropóloga con un entramado político y social muy interesante y con un trabajo muy importante en la antropología social. En el panel se ve, es la tercera, de izquierda a derecha. Ya voy a hacer una breve remembranza para que podamos ver cómo ella estaba vinculada a diversos temas. Ella, Calixta Guiteras, nace en Montgomery, Filadelfia, el 10 de febrero de 1905. Sus padres fueron el cubano Calixto Guiteras Geller y la norteamericana María Teresa Holmes. Sus hermanos Margarita y Antonio. Calixta, junto con su familia, llegaron a vivir a Cuba en 1913, cuando ella tenía 8 años. Calixta es feminista, luchadora social y conocida por sus ideales radicales, quien por sí misma y junto a su hermano Antonio Guiteras, mejor conocido como Tony Guiteras, líder revolucionario socialista democrático de Cuba, fundó el primer directorio estudiantil universitario del cual participó activamente, por lo que su carácter se vio forjado a través de las luchas libradas al lado de su hermano. Su carga cultural y sus capitales sociales y políticos hacían que analizara desde otras perspectivas su contexto. Definitivamente su trayectoria era singular y era muy abierta, ya que a la edad de 25 años, en 1930, estaba inmersa en el ámbito político activo con el propósito de eliminar la dictadura de Gerardo Machado. Años después, Calixta también participaría de la destitución de Fulgencio Batista. A Calixta la procesaron por haber participado en un plan para ejecutar al dictador Machado y fue sentenciada a 8 años de prisión. Esto lo dice Izquierda. Esto sin contar que estuvo detenida varias veces y encarcelada en la Isla de la Juventud. La liberaron por las afecciones respiratorias que ella padecía. Así, de esta manera, los Guiteras habían de influenciar la lucha de Fidel Castro, ya que Antonio Guiteras había marcado la historia cubana con sus ideales y con lo que había logrado en cuanto a la organización política y social en Cuba. Cito. Castro sabía que 20 años antes el desaparecido revolucionario Antonio Guiteras, organizador de la Joven Cuba, había asaltado un cuartel y luego había conseguido alzarse en las serranías contra el dictador Gerardo Machado. Y Castro, ni corto ni perezoso, hizo suyos el programa y la estrategia de Guiteras, un galimatías antiimperialista y anticapitalista. Y con menos de un centenar de hombres, casi todos reclutados en la sección juvenil del Partido Ortodoxo, al que después se incorporaría Calixta, el 26 de julio de 1953 llevó a cabo un ataque contra el cuartel Moncada, la instalación militar más poderosa del ejército en Santiago de Cuba, mientras otro grupo infructuosamente intentaba apoderarse del cuartel de Bayamo, también en la provincia de Oriente. Cierro la cita. Cuando Calixta regresó a Cuba en 1952 y, como lo relata Sol Tars, fue bien recibida entre los dirigentes del Partido Ortodoxo. Ninguna reunión se consideraba completa sin su presencia. Se grabaron sus discursos para repetirlos en las provincias, tres de las cuales querían que las representara en el Senado. Se popularizó como locutora de radio. El joven Fidel Castro la acompañó. Ese es el epílogo que está en uno de los libros de Calixta Guiteras. Durante el movimiento del directorio estudiantil, Calixta se casó con Alberto Cruz, el arqueólogo que se mencionaba hace rato. En 1925, poco tiempo después de llegar a México, se separan. Alberto se nacionalista mexicano y estudia arqueología, siendo destacado en diversas investigaciones. Calixta y su madre llegaron a México en 1935, exiliadas de Cuba, después del asesinato de Tony Guiteras. A partir de entonces, no eran los mexicanos quienes buscaban refugio en Cuba, sino los cubanos quienes huían de un régimen autoritario en la isla de Guerra. En enero de ese año se fundó en la Ciudad de México la Asociación de Nuevos Emigrados Revolucionarios Cubanos,
una institución que en los años siguientes coordinaría los esfuerzos de la oposición antimachadista en el exterior. Les voy a mostrar unas imágenes para que podamos ver cómo sería el proceso de su exilio. Aquí se puede observar la leyenda. Ella entró en junio de 1935, que fue la primera vez que entró, viene como turista. Abajo, en esa leyenda, se puede ver que dice presentarse ante citado funcionario dentro de 30 días a exponer su caso. Eso fue el 6 de julio de 1935. Para diciembre, Calixta ya estaba como exiliada. ¿Y tenemos la luz, perdón? Sí, lista, pero voy a tener eso ahí leyendo. Aquí, por ejemplo, se puede leer que dice que en esta fue admitida como exiliada política por tiempo indefinido el 6 de julio de 1935. Estos datos fueron conseguidos en el Archivo General de la Nación. Ahí abajo también se puede notar que dice admisión en su calidad de exiliada política mientras prevalezcan las condiciones anormales de su país. Entonces, Calixta Litera ya se quedaba en México, ¿no? Calixta llegó a la edad de 30 años a radicar en la Ciudad de México y después de 4 años de vivir en el país, decide entrar a estudiar etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tenemos un bagaje muy importante nosotros dentro de la Escuela Nacional. Por lo que en 1939, a la edad de 34 años, era alumna de la segunda generación de la escuela. En el prólogo, escrito por Víctor Manuel Esponda Jimeno, para el libro de Literas, Diario de San Pablo Chanchihuitán, escribe que cuando ella ingresó a la carrera de etnología ya contaba con una sólida formación filosófica, ella era doctora, que obtuvo en La Habana, además de hablar con gran soltura el inglés, francés y en menor proporción alemán. Efectivamente, se convirtió en una alumna destacada y participó en varios proyectos que se describirán más adelante. Aquí podemos ver, esto está en el archivo de la ENA, apenas se está clasificando, entonces nos dieron acceso a este archivo aún sin estar clasificado. Aquí podemos ver que se acepta, esa es la carta que le dan en la ENA, ese es su título de... este es el título que le otorgan por en La Habana como doctora. Aquí abajo dice que se le acepta el título que presenta como equivalente al bachillerato que se exige para ingresar a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Secretaría de Educación Pública, 1940. Nosotros como la ENA antes pertenecíamos a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional, ¿no? Posteriormente, aquí podemos ver su formación entre la antropología y su etapa estudiantil. En la primera, son detalles que a veces no se muestran en todas las investigaciones y creo que pertenecen a todo nuestro bagaje, lo que tenemos, cómo estudiamos, qué decidimos hacer, ¿no? En este caso se puede ver arriba su pago de inscripción correspondiente al primer año de la licenciatura. Se pagaba una cuota de 10 pesos, ¿no? Eso fue en 1939. Aquí abajo se puede ver la materia de razas humanas, esta impartida por Juan Comas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN en el 1941, ahí sacó 9.5. En la siguiente, en esta, se puede ver que ya está la Escuela Nacional de Antropología, ahora la clasifican como Escuela Nacional de Antropología sin H, hasta que después se incorporó la carrera de Historia, ¿no? Ahí se puede ver que el seminario de etnología, en donde Calixta se destaca como una gran etnógrafa, ahí podemos ver que ese seminario es impartido por Paul Kirchhoff en 1942 y su calificación es de 9. Bueno, aquí ya nos vamos mostrando todo, luego vamos a pasar los grandes de todos ustedes para... posteriormente, para 1943, Calixta ya era profesora de la ENA, sin estar aún titulada, ¿no? Cuando todavía se tenía todo esto, que donde el trabajo de campo nos hacía, bueno, los hacía más bien, tener como todos esos rasgos que podían hacer los profesores. Con un sólido camino recorrido en tecnología, ella ya era profesora. En 1943, la ENA contaba con 37 profesores,
de los cuales solo 3 eran mujeres, la geógrafa Rita López de Yerbo, la antropóloga física Johanna Falhaber, que es esposa de Paul Kirchhoff, y la etnóloga Calixta Viteras, ¿no? Esto viene escrito por Tellez en 1988. Aquí, por ejemplo, este es su pago de inscripción. Aquí se puede ver qué dice Calixta y sus datos. Persona de que depende económicamente, así misma. Personas que sostienen al alumno, así misma, ¿no? Abajo, por ejemplo, está esto donde ella, por la edad, ya entró a trabajar en los primeros meses que estuvo en México. Ella daba clases de inglés en una escuela secundaria del Instituto Nacional de Educación Superior para los trabajadores en Coyoacán. Ahí también pertenecía a un sindicato. Podemos ver que Calixta sigue inmersa en la cuestión política, pero ahora tenía dos papeles, estar en la academia y estar en lo político. Ahí también, definitivamente, sus investigaciones brindaron el espacio para la entrada de las mujeres en el mundo antropológico. Aquí, por ejemplo, es su carnet completo, con todas las materias que ella ha llevado. Podemos ver cuáles son sus calificaciones, ¿no? Y ahí estaba firmado su carnet por Pablo Martínez del Río, que fue director de la universidad. Aquí, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, ella fue profesora de la ENA, y aquí podemos ver que entre sus clases de inglés del primer curso tenía de alumno a Pedro Armillas García, ¿no? Podemos ver cómo se van tejiendo todas estas historias alrededor de grandes personajes, o que le dieron clases, ella después de clases, etc. De este lado podemos ver su control de asistencia, en donde ella era de las mejores profesoras, era acerca de la materia de etnografía general en 1947. Aquí, Calixta Viteras tiene el pago de la primera quincena de febrero por un valor de 152 pesos en 1952. Y luego, aquí podemos ver cómo es el oficio en donde le dan la asignatura. Como decía yo, definitivamente sus investigaciones brindaron el espacio para la entrada de las mujeres en el mundo antropológico, en el que en los años gloriosos de la ENA se llevaban a cabo grandes proyectos con alumnos y profesores de la escuela. Sus aportes entonces se trasladaban de un poblado de Chiapas a un salón de clases, en donde, por ejemplo, enseñó etnografía. Ángel Paler describe las entrevistas recuperadas en el libro llamado Paler en sus propias palabras, aquí de Luis, que tuvo como maestros a Macuón y a Soltax, que dirigieron proyectos en los que participó Calixta, a Stanley Newman, a Isabel Kelly, y todos ellos lo que recuerdan era que los enseñaban a hacer trabajo de campo. Como puede verse, la antropología debe ser una cadena en donde se transmite el verdadero quehacer antropológico, en donde se imputa el trabajo de campo y la etnografía como la parte esencial e indispensable de las investigaciones. En sus proyectos podemos ver que el trabajo de campo es parte medular de la antropología social. Sin esta práctica, muy poco, casi nada, puede conocerse del tema tratado. Acudir a los lugares de la unidad de análisis por periodos largos ha sido hasta la fecha una de las maneras de comprender de otra manera directa el entorno a estudiar. Esta situación ha estado marcada, entre otras cosas, por el género. Sin embargo, como antropólogas, hemos sabido sortear diversas situaciones difíciles que nos colocan en otro plano. Las temporadas de trabajo de campo y los contextos dictan en buena medida el rumbo que toma la investigación. En la actualidad, el panorama que se suma a las situaciones de inseguridad y violencia que se han desatado en el país son también parte de las preocupaciones recientes en torno al trabajo de campo. Por ello, es de destacarse que las antropólogas que iniciaron con investigaciones enriquecedoras e interesantes marcaron un eje transversal en la antropología mexicana y la forma de hacer etnografía. Un caso emblemático, como ya hemos venido diciendo, es Calixta Viteras, que realizó varios trabajos en la región de Veracruz, entre los Popolucas y especialmente en la zona chiapaneca con los tzotziles y tzeltales, ya que mostraba detalladamente el contexto cultural. La autora introduce en sus textos, eso es muy importante, el concepto de cambio y de dinámica cultural que deriva en transformaciones de fondo de los lugares de estudio. En el año de 1952, como lo dice Calixta,
Robert Redfield, le pidió un estudio acerca de la visión del mundo de un indígena adulto. Quiero puntualizar en este punto porque no todo era fácil en Cajuc, Chiapas. Lo describe así. Después de permanecer en ese lugar durante 5 semanas en circunstancias muy difíciles, me vi obligada a partir porque era imposible encontrar un informante fidedigno. ¿Causa de ello? Causa de ello fue la hostilidad que se me demostró, fundada en la creencia de que yo era protestante. Este fragmento viene en la introducción de su texto. Ella lo escribe para que podamos conocer cuáles eran las adversidades, ¿no? Ahí no paraban las cosas. En sus cartas a Robert Redfield le informaba. Este es un texto que describe en esencia lo que estaba pasando. Yo no podía quedarme afuera en el portal tanto tiempo, expuesta al frío y a la lluvia, sin disponer de sitio alguno para mudarme de ropa o lavarla y cuidando mis maletas. Al día siguiente llegarían al pueblo muchos cajuqueros que no me conocían y el asunto se estaba poniendo un poco peligroso. Por lo tanto, me propuse partir muy temprano a la mañana siguiente. Si hubiera tenido un sitio donde colocar mis cosas, un techo y 4 paredes, me habría quedado. Pero consideré que estaba poniendo en peligro mi vida y la del hombre que me acompañaba. Me daba cuenta de que me habían tolerado, pero la actitud de la gente con respecto a mi permanencia en Cajú debía derivarse de una razón desconocida. Cuando partimos por la mañana del día 30, unos cuantos salinos me gritaron voz en cuello, fuera bruja, fuera evangelista. Eso lo escribe Canisa. La escritura de este fragmento es seguramente muy parecido a muchos de los que solo quedan en la memoria y en los diarios de campo de muchas antropólogas y que jamás salen a la luz, que de alguna u otra forma en mayor o menor medida hemos sorteado alguna vez la mayoría de nosotros, de nosotras, al enfrentarnos a ese mundo nuevo, tanto en idioma, costumbres y vida cotidiana, del cual terminamos enriqueciéndonos en todos los aspectos. Retomando a la autora, estos percances por los que atravesaba Calixta Guitera definitivamente ponían a prueba su juicio y su madurez antropológica, ya que cuando le escribía a Redfield que tenía que irse o tomar otras estrategias, él le respondía, usted sabe mejor qué hacer. Efectivamente, las decisiones que tomó en campo llevaban a un buen puerto a la investigación, decisiones pertinentes de una luchadora social que ya antes había enfrentado peligrosos escenarios como el de Cuba, ¿no? La persistencia de Literas hizo que después, en un tiempo, el 17 de febrero de 1952, ya se encontraba en Cancún nuevamente. De donde la habían echado, ya se encontraba ahí. Posteriormente, ella hace su trabajo en Chenaló, ¿no? Ahí recupera la voz de Pedro Sojón, un indígena, en donde ella habla, pero pone tal cual las palabras de él, ¿no? Le enseña a describir cómo son la visión del mundo, qué es lo que puede aportar. Aquí voy a señalar cómo ya se empiezan a ver en los diversos proyectos de investigación a Calixta. Aquí se ve cómo van las cartas dirigidas a Soltax y que también tenían acuerdos con el Smithsonian. Y por ejemplo aquí abajo se lee cómo se pedían los brutos con toda la carga de datos que traían desde Chiapas, ¿no? Así se solicitaban porque decía que contenían equipos y notas de la institución. Aquí podemos ver uno de los principales proyectos de Calixta Guitera, que es el proyecto Chiapas. Podemos ver a Calixta de este lado y todo su equipo. Esta era la Casa Chicago que se estableció y ella es Calixta Guitera. Calixta Guitera regresa a Cuba en 1961, consolidada como una antropóloga de renombre. Toda su formación la había hecho en la Escuela Nacional de Antropología con su trabajo de campo en Chiapas y en diversas zonas de México. Aquí ella regresó después a Cuba y podemos ver que se enfoca en el Instituto de Etnología y Folclores. Ahí se vuelve coadyuvante para la formación de etnólogos. Fallece en Cuba en 1988 a la edad de 83 años, pero se le recuerda por esta gran obra de los peligros del alma, ¿no? Que es donde refleja toda esta historia que tiene con los indígenas, en donde ella pone en términos locales lo que es el churras, ¿no? El alma,
que tienen estas personas. Así entonces podemos ver y podemos observar que Calixta Guiteras forma parte de esta gama de científicas sociales que tiene México, ¿no? Y de las cuales habría que voltear desde ver su obra, que ellas sí fueron publicados varios de sus libros, hasta todo lo que hizo en relación al trabajo de campo. Ya solo como notas finales, voy a leer lo siguiente. Sin duda, Calixta Guiteras Pons era una etnógrafa en un mundo cambiante. Era radical porque en sentido estricto de la palabra iba a las raíces de las problemáticas y porque para su tiempo estaba inmersa en ámbitos muy importantes como el político en Cuba y en la investigación social en México. Al mencionarlo, sonaría fácil el acceso, pero desde estar presa hasta estar en comunidades que se mostraban renuentes a su presencia, implicaba un gran templo. Sin embargo, como ella lo escribió en una carta a Redfield, le dice: "No entraré en detalles en lo que se refiere a mis muchas y desagradables experiencias personales, porque las considero parte de mi labor". Sin duda, no era para menos, ya que le habían robado cosas, se encontraba con fauna no agradable como ratas en su cama, o se veía interrumpida por personas en estado de viuda. Esto hizo que Calixta Guiteras mostrara toda su importancia en el trabajo de campo. Por ello, un sentido reconocimiento a todas las antropólogas de ayer, y particularmente a las de hoy, por creer que la antropología es útil, es generosa y que a pesar de las trabas y adversidades de todo tipo, continuamos en el camino. De investigaciones con trabajo de campo real, interactuando cara a cara con quienes amablemente aún se empeñan en trabajar con nosotras, mostrándonos un mundo para ser explicado en un contexto. Antropólogas radicales con hijos, familias y con la responsabilidad de hacer investigaciones serias. En la actualidad en México, muchos hombres y mujeres de nuestras unidades de análisis cuestionan que cómo podemos o nos dejan estar fuera de casa mucho tiempo. Y la respuesta es porque desde esas épocas ellas ya lo habían hecho. Ya habían abierto camino para que más mujeres estemos hoy haciendo trabajo de campo y en lugar. Gracias. Bueno, me corresponde a mí continuar. Realmente para mí ha sido un descubrimiento y una aventura entrar en la vida de Ana Marina. Incluso está, digamos, estoy tan involucrada en su vida que quién sabe qué derrotero va a tomar la mía, ¿verdad? De aquí en el futuro. Pero se las quiero presentar y voy a dividir mi exposición básicamente en dos partes. La primera es presentarles quién es Ana Marina Arreola y segundo, sus primeros años como estudiante en antropología donde toma postura, ¿sí? Porque ella va a ser, y además es un caso excepcional porque es una mujer que va a explicar por sí misma por qué se metió en un movimiento armado. Y en antropología, digamos, eso es excepcional, ¿no? Hay muchas antropólogas, pero no explican las razones, los motivos, aunque los conocemos, de por qué estaban ahí. Yo trabajo en el Centro INAH Chihuahua, ¿verdad? Desde el 2001. Trabajo en la región del noroeste, en la Cavícola. Tengo un libro que se llama Con la Tierra entre las Manos. Y pues mi trabajo yo lo titulé La antropología y la guerrilla, la práctica de la crítica, que es su bandera, que explícitamente la señala Ana Marina así, sobre la que se conduce en su vida y que la dirige a una práctica ética en cada momento. Yo titulé Entre la antropología y la guerrilla, la práctica de la crítica, Ana Marina Arreola Pinajel. No va a tomar el tiempo. Bueno, según Norbert Elias, dice, entre todas las criaturas de la Tierra, los humanos tenemos cuatro formas de observar la muerte. La primera, y que es la forma más antigua, es la de pensar que existe una vida posterior y comenzar a prepararse para ella. La segunda es la de reprimir y ocultar a toda costa la idea de la muerte. Una tercera es pensar que otros mueren, pero uno no, y
posicionarse en el terreno de la inmortalidad, y la última consiste en mirar de frente a la muerte como un dato de la propia existencia. Y esto último fue lo que hizo la Marina Viola Tinajeli, probablemente unos 8 años antes de su partida definitiva, cuando se decide escribir un libro en plena madurez. En ese momento ella tiene 60 años y este libro va a ser publicado en el año 2000 en Guatemala. Este libro ella decide escribirlo después de regresar de un viaje a Italia, estaba de sabático, y pasar con una crisis de salud, enfrentando la posibilidad de una muerte sorpresiva, porque ya viene con 2 infartos. Se siente a escribir, y aquí la cito, se siente a escribir su verdad, para no dejar que hablaran tantas versiones ajenas en definitiva a lo que yo era y había vivido. Ahí se lo cita. Y asume este acto, y así lo dice ella, lo llama así, como un psicoanálisis antropológico. Escribe su autobiografía observándose a sí misma como etnógrafa. Así lo usa en esos términos. Y en ese esfuerzo compartir inicialmente a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos y luego a nosotros como lectores, las razones de sus elecciones que la posicionan como ella suele llamarse, una aventurera nómada y una mujer profundamente crítica de la realidad. En su introducción ella señala que ese libro no es una historia impersonal de mis ideas y luchas políticas, sino el intento de darme a mí misma una voz y un cuerpo antes de que esa voz y cuerpo desaparezcan. En ese andar, Laura Marina se erige como mujer responsable de sus actos, aunque considera que a veces se actúa impulsados por fuerzas muy ajenas a las nuestras, pero opta en seguir este camino conducida bajo una premisa. Un principio marxista, y así es todo cita, un principio marxista que es el arma de la crítica, más efectiva que cualquier otra arma y por consiguiente más odiada y repudiada por todos aquellos que tienen miedo a las palabras y a la confrontación. Ahora, Marina será un pensamiento crítico en su libro, en su accionar, en su práctica militante. Nadie se salva, ninguna de sus parejas, ninguna de sus hijos, ni ella misma, ni la vanguardia revolucionaria. Va a ser una crítica permanente. Esa actitud crítica podremos verla como constante no solo en su libro, ese obstinado sobrevivir, autoetnografía de una mujer guatemalteca, en el que no voy a abundar, pues habla por sí mismo, pero considero como imperativo en lo que ha señalado Ricardo Ramírez Arriola, que es su hijo, como uno de los primeros esfuerzos en la conquista del derecho a hablar y a la lucha por la recuperación de la memoria del pasado reciente de Guatemala. Tampoco puedo eludir que ese documento, ese libro que escribe Aura Marina, está entre los pocos testimonios de mujeres participantes de la guerrilla guatemalteca que se atrevieron a tomar la pluma en sus manos y a escribir por sí mismas su testimonio en primera persona, exhibiendo sus pensamientos más íntimos y las razones de estar ahí cuando las condiciones sociales de su país se los exigieron, ¿sí? Condición en la que muchas participantes de movimientos armados en nuestro país y en otros han guardado silencio o no pudieron escribir. Gracias a esa intención, el libro de Aura Marina se puede encontrar entre los pocos testimonios que existen y que ponen énfasis en la participación de las mujeres en el movimiento revolucionario guatemalteco que duró 36 años y que llegó a su firma con la firma de la paz en el 96. Voy a exponer el caso de Aura Marina Arriola, es un caso excepcional, en esa doble excepcionalidad, la de ser una mujer guerrillera y antropóloga formada en México, que da a conocer los motivos de su participación en un movimiento armado, reforzado desde mi perspectiva por su herencia formativa, personal y profesional, como ahorita vamos a ver por qué, que la instituyó como una mujer de vanguardia y con apertura de miras, en el sentido de que tempranamente propuso en su discurso y análisis social la importancia de la vinculación e incorporación de los pueblos indios al movimiento y a la vanguardia revolucionaria en una fase intermedia.
quién es Aura Marina, más bien quién fue, porque ya murió, murió en el año 2007. ¿Sí? Aura Marina Arriola Tinajel, que es la cuarta de la línea, ¿sí?, nació en 1937 en el seno de una familia acomodada guatemalteca de tradición liberal y universitaria, de la cual proceden renombrados intelectuales orgánicos en un país con grandes fases de población analfabetas y con bajos índices de desarrollo humano a principios del siglo XX. Su padre, Jorge Luis Arrobia Arriola Liborría, que nació en Totonicapán, uno de los departamentos más pobres del país, obtuvo un doctorado en psicología pedagógica en París en 1930. Imagínense, excepcional. Dato que no es menor y que ejemplifica la posibilidad que tuvo un sector de la población guatemalteca de estudiar en países europeos, lo que redundará relativamente en la vida de su hija en años posteriores. Aura Marina obtendrá de él una doble ciudadanía, porque es vasco e indígena, ¿sí?, que le auxiliará más tarde en su praxis revolucionaria en Italia, país que le sirvió de refugio y donde desarrollará una tarea de construcción de redes de solidaridad, de visibilización, de divulgación y de financiamiento de la guerrilla guatemalteca de Mario Francia. En su autoetnografía, su madre representa todo aquello que no quiere ser. Es frente a ella que nace su primera rebelión y de donde da cuenta que, y aquí cito, no necesita salir de casa para aprender los prejuicios de clase y el racismo del que es capaz la sociedad burguesa guatemalteca. A partir de la Revolución de Octubre, conocidos en la historiografía guatemalteca como la década de la primavera o los 10 años de primavera en el país de la eterna dictadura, iniciados en 1944 con el presidente Arévalo hasta 1954, fecha del golpe de Estado y de la caída del gobierno de Jacobo Arbenz, su padre se convertirá en embajador de Guatemala en Lisboa, en Roma, París, El Salvador y Río de Janeiro. Eso posibilitará que Aura Marina cuente con una educación europea hasta el bachillerato. En ese ir y venir de país en país, Aura Marina se quedará en casa de una familia de ideas izquierdistas que reside en Guatemala y que será decisiva en su vida. Digamos que empieza entonces su transformación. Mientras sus padres se van a Brasil a ser embajador, ¿sí?, Aura Marina le dice a su padre que le permita terminar el bachillerato y ella adopta emocionalmente esa familia como su familia de corazón. Y es allí donde empieza la transformación de Aura Marina. En la historia de Guatemala hay que saber leer la traumática experiencia del derrocamiento del gobierno de Arbenz y el retorno a otra dictadura. Todo ello preparativo para un movimiento insurreccional así generalizado, lo que estamos viendo en Chile, imagínenselo en 1962, ¿sí?, que en la historiografía guatemalteca se conoce como las jornadas rebeldes de marzo y abril. Aura Marina dice que es semejante al 68, pero yo creo que aquí fue peor porque fue generalizado, no solamente es un movimiento estudiantil. En Guatemala fue generalizada. Esas jornadas serán muy importantes en la radicalización de muchos jóvenes universitarios que encontrarán su adhesión a la guerrilla como el último camino a experimentar en la lucha por la democracia. Ese será el ambiente que fermente y que genere las primeras Fuerzas Armadas Revolucionarias, que es el primer frente guerrillero al que va a sumarse Aura Marina. Aura Marina Arriola será partícipe de diversas organizaciones guerrilleras durante 3 décadas, empezando más o menos de 1963 hasta los 80. Participará en la FARC, luego en el Partido Guatemalteco del Trabajo, que es el Partido Comunista, y en el Ejército Guerrillero de los Pobres. Cabe señalarse que ella no será parte del Frente Armado, aunque es su ilusión. Pero la caída de una casa de seguridad casi al principio, cuando se han formado las primeras FARC, la llevará al exilio buena parte de su vida y al trabajo en y por la guerrilla en un plano complementario en el ámbito internacional. Trabajo que cristalizará y redundará hasta la posibilidad
posibilidad de que un indígena guatemalteca gane el Nobel de la Paz en 1992. Hay que decir que, bueno, Rigoberta Menchú tiene sus méritos, pero atrás de Rigoberta Menchú está la labor y el trabajo de muchos guerrilleros de la izquierda guatemalteca que estaba atrás impulsando ese premio Nobel. Y este trabajo le inició a Ana Marina León. En ese contexto, Ana Marina se instalará fundamentalmente en Italia y Francia. Se codeará con la socialdemocracia y la izquierda europea. De ahí publicará y analizará lo que ocurre en Guatemala, en la izquierda italiana. Escribirá sobre España, sobre el franquismo, bajo diversos seudónimos. Vivirá publicando, haciendo traducciones de un grupo, El Manifesto, que es un grupo disidente del Partido Comunista Italiano. Hará las primeras traducciones de Gramsci que llegaron a México, porque es la traductora de ERA. Vivirá precariamente en Europa con gran dificultad y trabajará desde ahí en la construcción de un nuevo frente de combate político y militar. Desde ahí observará el desarrollo y avance de la izquierda guatemalteca, a la que seguirá no sin críticas hasta los 80. Posteriormente radicará nuevamente en México, trabajando con sus antiguos compañeros de la ENA, como Guillermo Bonfil, como Ricardo Pozas, Mercedes Olivera y Salomón Nachman. Trabajará en el INAH, adscrita en ADEAS, desde el 91 hasta el 2007, fecha en la que muere el INAH. Ana Marina Pinajel estudió etnología en la ENA, en la calle de Moneda, a un costado del Palacio Nacional. Su generación fue la de 1957 al 60. Siguiendo la cronología de Jiménez Moreno, formaría parte de la cuarta generación de estudiantes, denominada por este como plenirrevisionista, plenicontestadora o plenicuestionadora. Una generación que empezó a poner en tela de juicio muchas cosas y a mostrar un claro sentido crítico. Fueron los lectores de Kafka y de los existencialistas, dice Jiménez Moreno. Su ingreso a la ENA fue precedido por un bachillerato en el Instituto Normal para Varones, graduándose en Ciencias y Letras. Luego fue oyente en la carrera de Letras en la Facultad de Humanidades durante un pequeño tiempo. Desde su bachillerato participó en protestas estudiantiles que fueron reprimidas por el ejército de Castillo Armas. Al término de una de estas protestas fue identificada en fotografías que le enviaron a su padre, hecho decisivo, pues este presionado de que algo pudiera pasarle, le puso un ultimátum: o se iba de la casa o se iba a México a estudiar. Así fue como, a pesar de que estaba arraigándose en Guatemala, después de estar mirando por Europa, decidió irse a México a estudiar antropología. ¿Por qué México? ¿Y por qué antropología? Digo, estudió letras, un poquito. Bueno, pues, más que imposición paterna, esa es mi hipótesis, tenemos que hipotetizar la influencia de la vocación humanista y antirracista que había desarrollado su padre en su desempeño educativo e indigenista, pues fue parte del gremio que luchó por la autonomía universitaria desde 1945, haciendo hincapié, entre otros asuntos, en la constitución de un instituto de ciencias indigenistas. Planes que se vieron cristalizados en el gobierno de la Revolución con la creación del Instituto Indigenista Nacional y más tarde con la creación del Seminario de Integración Social Guatemalteca, una instancia de reflexión antropológica y editorial complementaria a este primero. En consecuencia, Ana Marina ingresará a la escuela de Araena a mitad de los 50, donde se forma con el núcleo duro del indigenismo mexicano. Entre sus compañeros está, pues, ¿quién? Lina Udena, está Salomón Nachmar. O sea, es importante mencionarlo porque ellos después la van a publicar laboralmente. Está Andrés Medina, está Enrique Valencia, quien sería padre de su primer hijo, Walter Hopp, estaría Margarita Nolasco, Guillermo Bonfil. Estudia en una escuela pequeña que se concentra en 5 salones del Museo de Antropología y que le integran no más de 100 personas. Es una generación que comparte el tronco común, que tiene formación interdisciplinaria y flexibilidad para llevar sus cursos entre diferentes semestres, ¿no? Y donde los alumnos, y esto sí lo quiero mencionar para los alumnos, pocos alumnos de la escuela que nos acompañan, donde los alumnos comienzan a tomar decisiones sobre sus espacios de formación extracurricular,
y a construir espacios gobernados por ellos. Nos referimos, por ejemplo, a la existencia de una poderosa sociedad de alumnos que edita la revista Tlatuani, Acta Antropológica y ocasionalmente El Enanito, un folletín mimeografiado de carácter estudiantil. Tres revistas, aquí no tenemos ni una. La Una Marina se formará entonces en una escuela donde prevalece la orientación humanista enriquecida por una formación interdisciplinaria, pero en la que la necesidad de cuadros técnicos para el indigenismo es medular. No me voy a extender esto. Una Marina tendrá profesores que constituyeron el núcleo duro tradicional de la formación de antropologías en México. ¿Quiénes son sus maestros? Ricardo Cosas, Fernando Cámara Barbachano, Arturo Monzón Estrado, Felipe Montemayor, que era el director, Humberto Jiménez Moreno, Pedro Bosch Quintera, Evangelina Arana, Osnaya, Roberto Valtlaner, Mauricio Suárez, Pablo Martínez del Río, Jorge Arribó, José Luis Lorenzo, Julio César Olivé, Juan Comas, Alfonso García Ruiz, Carlos R. Margain y Otto Schumann. Realiza trabajo de campo en lugares emblemáticos de la época dorada del indigenismo en México, es decir, en los altos de Chiapas, bajo la dirección del propio Fernando Cámara Barbachano, ¿no? Hacia 1960, Aura Marina realizaría trabajo de campo en la propia Ciudad de México, en la colonia Morelos, para Oscar Lewis, entrevistando adolescentes para Los Hijos de Sánchez, y completaría sus créditos con Fernando Cámara Barbachano, haciendo una evaluación del problema de la vivienda en diversas zonas de la Ciudad de México. En consecuencia, Arriola Pinajel aprenderá desde la ENA los instrumentos para captar la realidad en la práctica y no solo en la especulación teórica. Sin embargo, aunque conoce las metodologías de la antropología clásica mexicana y sus rudimentos teóricos, no se sentirá cómoda con el estilo monográfico que caracteriza las etnografías clásicas de sus maestros y predecesores. En años posteriores, su aprendizaje en la ENA se verá fortalecido y enriquecido, pues trabajará de la mano de Joaquín Noval, con un antropólogo guatemalteco, quien le enseñaría en la práctica a observar etnográficamente la realidad. Egresada de la ENA, Aura Marina recibió una invitación para hacer trabajo de campo durante un año para un proyecto de Richard N. Adams con la colaboración del Instituto Indigenista Nacional y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, de la cual escribe en buena prosa, y aquí sí la cito, 18 cuadernos de campo con un total de 1.800 páginas escritas a mano, además de levantar censos y de seguir a detalle a 27 familias, 18 de San José del Golfo y 9 de la aldea La Choleña, poblaciones de origen ladino establecidos a 28 kilómetros de la capital. Material de la cual se propone hacer una tesis sobre la formación de capital comercial y su relación con la formación de las clases sociales en el campo guatemalteco. Los rudimentos metodológicos de la antropología mexicana han sido bien aprendidos por la recién egresada, pero no le bastan. De hecho, renunciará explícitamente en su tesis de licenciatura a hacer un trabajo clásico de antropología, donde anuncia sin reparo que está, y aquí la cito, insatisfecha de los distintos enfoques antropológicos estudiados en la ENA, y que estos no le han dado los instrumentos adecuados para conocer la esencia real de los problemas de la cultura y de la sociedad. Por lo que dije, sin rodeos, hacer una investigación antropológica con un enfoque marxista. A partir de aquí observaremos a una Aura Marina que toma posición como analista, de hecho anuncia en un pequeño párrafo de su tesis de maestría que no he podido, dice, y aquí la cito, no he podido para nada dar un paso adelante a fin de hacer realidad mis inquietudes y las necesidades científicas que tenía al iniciar mi carrera, porque la coyuntura histórica que estaba yo viviendo en Guatemala me planteó como antropóloga y como latinoamericana la necesidad de hacer dos opciones. Una, de participar como observadora en la lucha de clases y en la lucha antiimperialista que estaba desarrollándose con gran violencia en mi país, o participar como militante intentando poner en práctica la idea de que el marxismo es la unidad de la teoría y la práctica.
Yo escogí la segunda alternativa y solo ahora, 12 años después, porque ella estudia de 1957 al 60, pero se titula hasta el 73, es decir, 12 años después, he podido, dice, revisar los materiales de investigación y presentar para este trabajo la parte descriptiva preliminar a todo. Un aspecto que hay que destacar y en la que empieza a tomar distancia, ya para casi terminar, frente a sus compañeros de generación, es que ahora Marina no se decanta por una antropología teórica, o podríamos llamar distante. Su análisis antropológico estará desde ahora asociado a su praxis comunista, que desarrolla primero en el Partido Guatemalteco del Trabajo y luego en el Ejército Guerrillero de los Pobres. De ahí que elija estudiar a los ladinos y no a los indígenas, que comparten además una razón estructural que los mantiene sin tierra a ambos y que es el problema de la tenencia de la tierra. Opta por señalar que es la posición de clase la que determina la inserción de los indígenas o ladinos a la lucha de clases de Guatemala y que ello es más definitivo frente a la lucha imperialista y anticapitalista que está desarrollándose en su país. No desarrollará en consecuencia una antropología teórica, sino una antropología que podríamos llamar militante sin que ahora Marina la adjetivara como tal. Aula Marina tendrá las herramientas teóricas y hasta metodológicas para entender el análisis de la realidad, haciendo proposiciones harto heterodoxas frente a sus compañeros. Proposiciones que la ortodoxia y cuadratura ideológica de sus compañeros no observan, pues están gobernados por la visión estalinista de que la clase obrera es el sujeto de la historia. Ella, posteriormente, hará tempranamente señalamientos evaluando la necesidad de incorporar a la población étnica en un país constituido por el 50% de masas indígenas a la vanguardia revolucionaria. Sus apreciaciones serán tomadas en cuenta por su entonces compañero Ricardo Ramírez de León cuando escribe el documento de marzo, acta de nacimiento y giro estratégico que seguirá en un segundo momento la guerrilla guatemalteca y donde se decidirá el darle una vuelta de tuerca al centro de operaciones guerrilleros. Pasarán del oriente ladino al occidente indígena al reconocer la importancia de la población étnica en la transformación de Guatemala. Simplemente, ahorita ya quiero terminar, Aula Marina, después, muchos años después, entrará Lina como investigadora, fue investigadora de la DEAS, de 1991 al 2007, tiene una carrera muy vigorosa y vertiginosa, muy rápidamente escala, entró como asociado B y creo que tres evaluaciones pasó a la titularidad C. Es una mujer que publica muchísimo en Italia, en México. No le hacen ella los dictámenes negativos de Lina para sus publicaciones, ella se los salta, se va a Flaxo a Guatemala, ¿no? En fin. De percepción panóptica en la antropología mexicana, Aula Marina supo entrever desde Roma o París problemas sociales que en América Latina pudieron encontrar otras expresiones y desarrollos en lugares particulares como la frontera de México con Guatemala. Su trabajo hoy en día es sugerente y vislumbró casi con casi una década de antelación problemas emergentes en la antropología de la frontera de la región sur de México que están siendo debatidos actualmente. Vamos a seguir con la última, digamos, mujer radical, Anita Brenner, una antropóloga en la guerra civil en España. Adelante, Lebastián. Insistentemente se cree que es norteamericana. Efectivamente tenía las dos nacionalidades, pero no hay norteamericana, es mexicana. Y ahorita voy a explicar algo al respecto. Bien, en su característicamente aguda percepción, Carlos Monsiváis jugaba con las identidades, así las llama él, identidades acumulativas de Anita. Y él hacía un conteo. Entonces se enumeraba, era judía, mexicana, radical, intelectual, historiadora del arte, promotora de artistas, viajera, editora y madre.
Es decir, como si toda esta historia de Anita fuera un resultado múltiple de su origen, ¿no? Y a esa naturaleza acumulativa habría que añadir ya bañado, era escritora y escribía poesía, escribió varias novelas que hoy están olvidadas, poco apreciadas. Pero además era arqueóloga y junto a eso se hizo antropóloga. Su grado doctoral obtuvo, fue la primera arqueóloga de su grado doctoral en México, fue otorgado bajo la llamada tradición unitaria, lo que llamaron hace un momento el tronco común, pero esto ya se practicaba en otros lados, en Alemania y en Estados Unidos. Anita Brenner se hizo arqueóloga bajo la dirección de Franz Boas y por lo tanto en 1930, pues como dije, fue la primera arqueóloga profesional en este país, obviamente mucho antes que todas las que mencioné hace rato, incluida Eulalia. Gracias a su diario personal que está publicado en la Universidad de Texas, dos volúmenes gigantescos con sus diarios, sabemos que lo que fue una experiencia gratificante de estar junto al papá Boas, le decía, acabó siendo un trabajo muy rutinario, muy aburrido, porque la mantuvo Franz haciendo una clasificación de tepalcates que él había recogido en Culhuacán, en unas excavaciones que se hicieron ahí. Y en el equipo de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas. En 1961 la tesis fue publicada en Nueva York, se llamaba La influencia técnica sobre el estilo decorativo de una cerámica doméstica de Culhuacán. Y hay que decir que esta colección que se trasladó a Estados Unidos cuando se fue Boas, el cambio la mandó a Estados Unidos, o sea, el protector del patrimonio montó la colección sin ningún problema. Pues bueno, ese trabajo lo estaba haciendo una señora que todo el mundo ahora alaba mucho, es un ícono feminista, llamada Isabel Ramírez Castañeda, pero resulta que la señora no terminó el trabajo. Y bien, con la sobresaliente excepción de su biógrafa, Susana Jovet Brusker, que es su hija, ella examinó, Susana, concienzudamente los diarios de su mamá y sus papeles. Hasta entonces, hasta este trabajo, este libro, que yo les recomiendo que lo lean, nadie había perdido la influencia de algunas antropólogas norteamericanas poco conocidas, como Ruth Benedict, Ruth Bunsell y Margaret. Fueron sus profesoras en Nueva York. Entonces, en un momento dado, después de haber estado aguantando todo el trabajo cotidiano rutinario de la arqueología, se le iluminó la vida con los antropólogos. Y decía incluso, todas somos las Ruths, o sea, integrándose a ese grupo. Claro, eran Ruth Bunsell y Ruth Benedict, eran judías, pero, en fin, ella se sentía identificada, creo, más con la profesión. Esto lo dijo un año, esto de todos somos los Rux, lo dijo un año antes de graduarse, con una pequeña tesis de 93 páginas, una tesis de arqueología, muchas de las cuales eran ilustraciones de los tepalcates. Entonces, no es sorprendente que Anita nunca en su vida volviera a identificarse como arqueóloga, pero por las patas. Ella quería excavar y Franz nunca la llevó a las excavaciones. Entonces, también estaba rodeada de arqueólogos en la Universidad de Columbia, pero pues no, ella no excavó. Y creo que a cambio de esta carencia fue creciendo otra identidad en estas cenizas, además de la influencia del crack del 29, o sea, la gran crisis capitalista mundial. En 1930 se convierte en una periodista, a partir de 1930, una periodista comprometida. Tuvo una beca Guggenheim para estudiar arte prehispánico en Madrid, pero la verdad es que
ella ya no estaba tan a gusto con eso. Y le dije, escribimos en sus diarios juveniles de 1929. La vida consiste ahora en antropología. Y lo será hasta mis exámenes de mayo. Entonces estaré libre. Tenía razón. Hoy tendré una entrevista con la gente de la Guggenheim, la Fundación Guggenheim. Se ha establecido que tendré una beca para estudiar el arte azteca, ídolos, y se refiere a un libro de ella, ídolos del cuerpo de la Padre. Este, un libro famosísimo, de 1929, que recibió de tesis de maestría. Ha sido, dice, ídolos ha sido lo suficientemente exitoso para conseguirme cartas de recomendación de gente ilustre. Parece ser que soy una autora joven, exitosa. Y los extraños frecuentemente me reconocen, lo cual es muy gratificante. Entonces, pues tenía que ser antropólogo. Sus palabras animosas fueron atemperadas al sobrevenir la crisis del 29. Y escribió entonces, no somos la gente que perdió sus posesiones en 1929. Somos la gente que planeaba las vidas muy bien, sin idea de que su base económica se quebraría bajo sus pies. Ahora, en 1933, estoy equipada con un entrenamiento universitario que me confiere la más alta posición académica como doctora, pero no puedo hallar una forma de vivir que me produzca dos satisfacciones que necesito. Una, la seguridad de que mi trabajo nos alimentará, nos vestirá, nos cobijará y nos dará un sobrante para la recreación y el estudio. Dos, la sensación de que estoy participando y contribuyendo en algún bien común. Esto del bien común es muy importante y hay que resaltarlo. Porque en 1933 terminan sus diarios juveniles y se va a España como periodista, reportero del New York Times, Sunday Magazine y de The Nation. Ya antes había tenido experiencia como periodista en órganos judíos en Nueva York, como el Menorah Journal, y ahí se familiarizó con el pensamiento judío de izquierda, no necesariamente comunista, pero tampoco de todo trotskista. Y menciono esto porque la propia hija de Anita, la señora Kloster, decía que los amigos de Anita leían a Marx, pero no necesariamente eran militantes, eran liberales. E incluso una persona que entrevisté, un exiliado austriaco, Georg Kalman, todavía está vivo, llegó muy joven a México, recuerda las visitas que Anita le hacía a sus padres austriacos exiliados en México, pero resulta que eran del Partido Socialista Austriaco, no eran comunistas. Si bien en las fiestas familiares sí aparecían miembros del Partido Comunista. Y pues ella era una liberal radical, Trotsky mismo así la define. Trotsky se entrevistó con Anita en París y Anita lo ayudó para venir exiliado a México. No fue el señor Herrera, el famoso muralista, fue Anita Blanqui. Y sus simpatías creo yo que estaban más colocadas en el bien porque son todos los enemigos. Estaban colocadas en la Revolución Mexicana. Realmente ella nunca participó militantemente en ninguna organización, excepto en estas que eran de apoyo liberal a exiliados o apoyo a periodistas desaparecidos y por supuesto a la Revolución Civil, a la Guerra Civil en España. Entonces se va a España, como dije yo, y entrevista a Trotsky en París y le muestra una solidaridad judaica incipiente. O sea, a lo que quiero decir es que no era sionista, nunca fue sionista. No vaciló a Península, sino a México. Y digo que era incipiente porque el líder sionista Medra Edelson le aconsejó a Trotsky sumarse a la colonización de Palestina. Trotsky estuvo pensando, no mucho, y le dijo, ¿sabes qué? No me voy a meter en un crimen. Esto es un arma de doble filo, ya lo que estaba viendo,
prácticamente ya se murió Israel a Palestina. Y Trotsky no se quiso ir, pudo haberse ido a Palestina y no lo hizo. Pero todo esto viene a colación, no de peligro, sino de esto. Es una paráfrasis, si ustedes ven, de Marx, de la Guerra Civil de Francia, en 1871. Anita confiaba convertir en un libro mucho más extenso sobre la contrarrevolución en España, pero nunca lo emprendió. Según su hija, según su hija, encontró en su archivo 45 expedientes con trabajos sobre España, pero nunca publicó ese libro. Sin embargo, si uno lee con cuidado los ídolos detrás de los altares, es evidente que hay una visión antropológica detrás. Y lo mismo ocurre con este otro pequeño libro, poco conocido, La guerra de clases en la República Española, porque no es simplemente un reportaje escueto sobre hechos inmediatos, así como los que hacen los periodistas, sino que hay también una vena antropológica en esto, y es el propio informe. He leído este libro como si fuera un informe etnográfico. Y es que su observación es participativa y decididamente comprometida con las víctimas del fascismo y del estalinismo. Y ella misma, al hacer las entrevistas y a poner a la gente, se expuso a represalias de la policía soviética. Y ella misma no deja dudas de que participaba de las esperanzas revolucionarias, y dice en este libro, en una parte del libro: las relaciones sociales cambian bajo los ojos de los observadores, y los escritores visitantes están tan asombrados del vigor generalizado, de entusiasmo, de alegría, de nuevo sentido de vivir, y de una nueva esperanza de ser libres y de tener una vida decente, de liquidar la amenaza de los moros, se refiere a los moros que llegan de Marruecos, como los franquistas, y el terror de los ataques de los aviones alemanes e italianos. El socialismo parece estar al orden del día. Termina la cita. Entonces, sin perder ninguna pista de este criticismo propio de ella, su mayor preocupación estaba en los periodistas que cubrían la guerra civil, que desaparecían. La checa soviética los mató a todos. Y, desde luego, en Cataluña, la suerte de los anarquistas de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, del Partido Obrero de Unificación Marxista, que eran trotskistas, seguidores de Trotsky. Y según una cita que ella misma hace de Stalin, en Praga, decía Stalin, esto significaba lo que estaba ocurriendo en Cataluña, una purga de trotskistas y anarcosindicalistas, cerrarla, conducida con la misma energía en la URSS. Y efectivamente se trataron a matar personas. Y fue una purga sangrienta que fue descrita en este trabajo, en este pequeño libro, y se puede emparentar con otro periodismo mucho más literario, que es el de George Orwell. Él escribió un libro en 1938 llamado Homenaje a Cataluña, y resulta que los dos se conocían, eran amigos. El propio Orwell, Anita cita a Orwell en varias ocasiones en este libro, pero lo reconoce como un revolucionario que estaba peleando en el frente de Aragón. Y no obstante, como ella indica, el objetivo de la contrarrevolución era doble. Por un lado era acabar con estos partidos, pero también con una alianza que se había formado entre ellos, pretendía llevar adelante la revolución obrera y campesina. Obviamente eran enemigos de unos y otros. Bien, lo interesante del libro, creo yo, es que fue publicado en Australia. El original fue publicado en Inglaterra, pero esta otra edición, guardé una biblioteca de Australia, la publicó un partido socialista australiano. Y el dirigente de este partido
que introdujo un subtítulo nuevo y una nota meteorológica con todos los revolucionarios que fueron muertos en la cumbre. Sin embargo, en su introducción, este señor hace una frase reveladora de la conexión entre Orwell y Anita Brenner, al decir que el estalinismo es mostrado por Anita actuando como un gran hermano. Estas palabras son sintomáticas, porque nada más aparecen en una novela famosísima de George Orwell llamada 1984, que todavía no era publicada, por cierto, sino hasta 12 años después. Sin embargo, el libro de Anita sí fue publicado anticipadamente como panfleto. Ahora, si admitimos que Anita veía el arte y la lucha de clases, la historia de Anita como monjes antropológicos, debemos entender mejor por qué apela a Andrés Molina. El autor de los grandes problemas nacionales, el primer antropólogo social.